misma sangre que él. Tú tenías mucho potencial para el boxeo. Hubieras sido como Julio César, si hubieras querido, o mejor. Ya no me digas eso, que me da coraje. Uno no escoge. Parece que escoges, pero no. El destino ya está escrito. Suenas muy resentido, chavo. Y por lo que se ve, pues no te ha ido tan mal, ¿no? Si me hubiera ido bien, no estaría aquí pidiéndole ayuda a Aurelio. Tú también podrías haber construido un empollo aquí. El resentimiento me llevó a serme amigo de la botella. Mira, los dos venimos de un hogar sin padre, amado. Capaz que somos iguales tú y yo. Hay otra cosa que no te he dicho, Rayo. Aurelio sí me buscó. Yo no sé si fue la culpa o el parecido que tengo con mi padre, que no puedo negar que somos hermanos. Tantos años de conocerte, amado. Y nunca me dijiste que eras hermano de Aurelio Casillas. ¿Y no dices nada? ¿Qué, amado, me vas a hacer creer que no escuché lo que dijiste? Explícame, porque no lo entiendo. Uno no anda por la vida hablando de su árbol genealógico. Mucho menos si el árbol está torcido y las ramas secas. Bien, ahí está de nuevo el mendigo resentimiento. Así es, chavita. Ese vato es la viva estampa de su padre. Y como ves, no ha podido superar que lo abandonara. Ya supéralo, amado. Es de putos echarle la culpa a nuestros padres y las embarradas que hicimos nosotros. Yo asumo mis errores. Y sí, quizás me parezca Aurelio de carácter, no sé. Pero yo no hubiera hecho esa pendejada que hizo hablar en la televisión ahí. Por eso está así. Y espero tener la oportunidad de hablar con él. Si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo ya. Su respiración está muy agitada y su corazón también está muy acelerado. Amado, tengo miedo que en su estado le pueda dar un infarto. Hay que pensar bien a quién vamos a llamar. Y vemos la mejor opción. No, a un hospital no. Yo no podía con la conciencia de que por mi culpa lo agarraron.